El Consejo de Seguridad votó por unanimidad renovar el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, BINU, por un año, hasta el 15 de julio de 2024. Después de la votación del viernes, 14 de julio, Linda Thomas greenfield representante permanente de los Estados Unidos, dijo, BINU sigue siendo una fuerza positiva en Haití. Continúa apoyando a la Policía Nacional de Haití, abordando la violencia de las pandillas que ha plagado al pueblo haitiano. Según el embajador de Estados Unidos, esta resolución alienta a los Estados miembros a brindar apoyo de seguridad a la Policía Nacional de Haití mediante el despliegue de una fuerza especializada que reconoce los repetidos pedidos de ayuda de la comunidad internacional de Haití. Hablando en nombre de A3, Ghana, Mozambique, Gabón, Harold Yemen representante permanente de Ghana ante las Naciones Unidas, declaró, si bien es posible que la resolución no haya respondido plenamente a todas las necesidades inmediatas del pueblo haitiano, establece la dirección correcta para que todas las partes interesadas lleguen a un acuerdo hacia un proceso político democrático. El embajador haitiano Antonio Rodríguez también, habló en el Consejo. Dijo, el contexto en Haití no ha cambiado. La vida cotidiana o los pacientes siguen marcados por los secuestros, la violencia de las pandillas y el aumento de las necesidades humanitarias en todos los departamentos del país. Continuó, según investigaciones de organizaciones de derechos humanos, la violencia se ha cobrado la vida de no menos de 563 personas en el área de Portóprice. Según él, en el primer semestre de 2023, más de 260 personas fueron secuestradas de sus casas o de lugares públicos. También señaló, Hoy en Haití todos los ojos están puestos en esta importante reunión del Consejo de Seguridad. BINU es una misión política especial establecida por el Consejo de Seguridad en su resolución 2476 del 25 de junio de 2019 y desplegada bajo el capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. Plus de 260 personnes ont été enlevées de leur domicile ou dans des lieux publics. Aujourd'hui, en Haïti, tous les regards sont tournés vers cette importante réunion du Conseil de sécurité.